El Partido de la Liberación Dominicana está encaminado a una nueva etapa tras esta reconfiguración de su comité político. Algunos hablan de renovación, otros de ampliación. En fin, hay nuevos rostros, pero hay otras figuras conocidas del peledeísmo. Samuel Guzmán nos cuenta más. Caras conocidas dentro del peledeísmo no pudieron alcanzar un puesto en el órgano más poderoso del partido. Nombres como los de Jean Alain Rodríguez, ex procurador general de la República, Iris Guava, ex directora del Plan Social de la Presidencia, Robert de la Cruz, asistente del expresidente Danilo Medina, y Alfredo Martínez, ex alcalde de Santo Domingo Este, se incluyen dentro del grupo que fue derrotado en las votaciones del noveno Congreso José Joaquín Vidó Medina. La lista de los que no pudieron llegar también incluye a robián Balcácer, ex ministra de la Juventud, Adriano Sánchez Roa, ex senador de Elias Piña e incluso El Pidio actual diputado por el Distrito Nacional. Igualmente, fracasaron en su intento de llegar al comité político Marixa Hernández, ex ministra de Trabajo, y el exdirector del Servicio Nacional de Salud, Chanel Rosa Chupani, quien expresó su inconformidad con los resultados a través de Twitter. Dentro del total de los 45 integrantes que ahora tiene el Comité Político, 29 repiten en el cargo y 16 debutan. Entre ellos, las nuevas figuras son los legisladores Iván Lorenzo, José del Castillo Sabiñón y Gustavo Sánchez. Igualmente, los ex candidatos a alcaldes, Karen Ricardo y Domingo Contreras. Gracias. Electos y reelectos serán juramentados el próximo domingo cuando quedarán habilitados para ejercer sus funciones hasta el 2025. Samuel Guzmán, CDN.